Hay gente que tú le das un mensaje y con mucho que quieras pensar no puede. Hay otros que se desenvuelven un poquito mejor. Nuestro poder desenvolvernos un poquito mejor. Lo que queda de Chevrolet 55 son muy poquitas cosas. La carrocería fundamentalmente, el chasis. La bomba de líquido de freno, que no es exactamente de un 55, yo se la cambié. Pero bueno, ya esto es una adaptación. De un Mitsubishi, el motor es un Hyundai Kia de 4 bebés, un motor bastante viejo. Incluso el dueño del carro es un motor que compró de uso ya en México y se le adaptó a este carro. Cuando yo empecé a desarmarlo y eso, él tenía aquí un foco, era de la antigua Unión Soviética, el otro foco era de la India, los huevos de adentro. Los tengo ahí, son de un wax. La caja Hyundai igual. Diferencial Mitsubishi también. Ya todo lo demás, bueno, los relays estos son rusos, son soviéticos. Soviéticos. El motorcito de los limpiaparabrisas. Esto es soviético también, creo que es un wax. La bujía de encendido japonesa. El timón es una adaptación de un Chevrolet 55 210. Las llantas son de BMW. Aquí está. Llantas de BMW. Esos discos de freno que están ahí son de una camioneta china. Atrás se conserva su sistema original. La caña es esta en Cuba. Esto sí es 100% producción nacional. Esta caña se hizo por el centro del país. Los pisos se hicieron, tuve que rehacerlo acá, esos pisos se hicieron tratando de copiar incluso las venas originales del carro, que estaban bastante mal estado. ¿Veis? Nosotros aquí veis que nos queda esto por ahí. El filtro de aire criollo, el consumo, batería criolla, reciclada, jugada. Esta corneta es italiana. El alternador también es de Hyundai. El motor de arranque también es de fabricación real.
echa aire, Pepe. No trabaja por presión. Tú le metes el aire normal, la presión por aquí, que te queda el aire arriba y el combustible abajo. Esto tiene una toma que es al fondo, con combustible al fondo. Cuando el aire presiona al combustible, entonces el combustible viene por aquí, viaja por aquí, hasta el piloto. En el piloto, ahí se forma ya la combustión. ¿Me entiendes? Entonces esto aquí es para regularlo. Darle más salida de combustible o menos salida de combustible. ¿Ves? Regula por aquí y puedes regular también por aquí. Mientras más presión de aire tenga, más cantidad de combustible se consuma ahí y más alta es la llama. Acuérdate que esto era para hacer fritura, o sea, para cocinar la casa y eso, pero el objetivo del balón es para dar más presión de llama para hacer la fritura, para hacer lo que sea. Esto es un pirograbador cubano. Eso es un transformador de Green 218. Exacto. ¿Qué lindo es eso? Que se le quitó un enrollado de esto. A esto se le quitaron tres vueltas de alambre y se le puso el alambre ese con varios contactos. A medida que va haciendo el alambre, se le pusieron otros contactos. Y un selector de... parecido a los dos órbitos, de la duplica. ¿Estás filmando eso? ¡Claro! ¡Ya! Lo que no le sirve a nadie se hace cosas útiles. Mira esto mismo, ya la gente prácticamente no lo utiliza. Mira lo que sacó de aquí. Una herramienta que no es la mejor, pero es funcional. Sí. Y como eso con todo. El taladrito ese, los equipos pirograbar, que ya lo mismo sabes que pirograbas con él que picas una botella. Te hace falta un vaso, cogiste la primera botella de cerveza que dejaron en una esquina, nada, picaste, ya tienes un vaso ya. Que por lo menos resuelve. Volvemos al mismo principio. La necesidad te obliga a pensar cómo resolver los problemas. No, los motores se aplican en todo. En todo. Todo lo que tenga motor cubano, lo tiene. Cuando desaparezca el motor de lavadora rusa, se va una parte del cubano con él. A raíz del trabajo que estábamos pasando nosotros aquí en Tael. Nosotros normalmente picamos la madera, no tanto la madera como el plástico que nosotros trabajamos. Nosotros utilizamos esta herramienta que está aquí para picar el plástico. Esta herramienta es para picar el plástico. Poníamos el tornillo de banco con el plástico puesto para picar y darle forma al plástico para poder elaborar las cosas, ¿me entiendes? Entonces, a raíz del trabajo que pasamos, los dolores de brazo que nos daba eso, porque terminábamos fuerte, se nos ocurrió, con la máquina de coser, buscar la forma, una máquina vieja, de acoplarle algo que nos sirviera para poder picar. Entonces, le acoplamos en el mismo dispositivo donde se pone la aguja, le quitamos el sistema y le acoplamos la ceguera. ¿Me entiendes? Y le acoplamos un motor de lavadora, los legendarios son los mejores, son los que sirven para todo. Motor de lavadora, el mejor motor del mundo, ruso. Se lo acoplamos aquí con una correjita normal de una máquina de coser para que funcionara. Y con esto es que nosotros picábamos el plástico.
poco más de lado, ¿verdad? Ahí tú puedes picar plástico, puedes picar lo que quieras, mira, chicharrón. Para con otro más chiquitito. De un SIC 130, un camión duro. Ellos llevan, creo que dos y dos para los frenos. Esto es un compresor de aire de un frío, creo que es Westinghouse del frío. Un compresor de aire se cogió esa actual. Este mueble, el mueble es una mesa, es parte de una mesa escuela que se cortó y se conformó para. Las ruedas estas son de. Estas ruedas son de una. De una, aspirador, de una aspiradora de auto. Que se rompió y se le cogieron las ruedas. Y esta rueda entera es original, porque es de las mesas esas. Esas mesas traen cuatro ruedas cada uno. Yo no las tengo en ruedas, las tengo puestas ahí arriba de esas otras mesas. Esto es un carro de. De la un dato de subir los carros de un auto la que se le quitó la pieza que trae original, se le hicieron las dos muelas estas con plancha de 10 milímetros cada uno. Esto es un angular que se conformó para darle la deformación. Y tú, ¿dónde se mueve? Nuestro. Todo está hecho para otro tipo de muebles. Lo pones aquí y aquí con una llave lo cierras o lo abres. Para montarlo lo cierras y para montarlo lo abres. Porque esto va en el frío de adelante de los feos, por ejemplo. Esto es el feo, auto francés. La parte de afuera es un angular que yo lo fui cortando y le fui dando la forma a esta ovalada para entrar aquí en la parte redonda de la pirámide. Yo lo que hice fue cortar y adaptarle estas dos muelas. Esto lo hice yo, esto lo conformé yo mismo, lo solté yo mismo. Esto es una prensa. Cambiar rodamiento, todo lo que haya que sacarlo de manera fuerte. Esto, el mueble sí es una prensa legítima, sea original. El cilindro hidráulico este es de una palita de volteo de las que hay aquí en Cuba. Que se adaptó aquí a la pieza del gato original. Esto es una llave de un sistema hidráulico de un avión de combate. Esto es un gato hidráulico de los que se usan para subir en gato a los aviones de combate. Un MiG-21, los gatos del MiG-21. Esto es un cilindro, esto es un tubo que yo lo cerré por arriba y por abajo con una tapita. Un drenaje aquí para el líquido, para el depósito de líquido hidráulico que consume. Todo esto aquí son pedazos de rodamiento y cosas que se usan para calzar los mismos rodamientos para poder sacarlo. Los propios rodamientos. Son como herramientas, pero bueno,
rústica. Es lo que va a parecer, que se asemeja más o menos a lo que uno necesita para poder trabajar. Un carro con una guía, ¿verdad? Es donde se corta la losa a la medida. Tiene brida para correr la medida, para hacer losa de 20 y para hacerlo con a pie. Entonces, este es el carro. El carro por los bienes con esa guía para que no se desvíe por el circular. Aquí no se necesita información. Aquí tiene para abrir. No se levantaban. Teníamos muy poco recorrido para hoy. Entonces yo le hice un balancín para subir y bajar el disco a la medida para poderle aprovechar un poco más el disco. El disco duraba 2 meses, ahora este está durando 1 año porque tiene su medida. Tiene una regulación para subir y bajar y se consume el disco hasta el tope final. Ahora yo le puse un suplemento. Al poner el suplemento aquí, el mandril baja. Baja la guía y te consume todo lo, la vida que tiene aquí. Mira, lo puedes regular por aquí. Si lo quieres subir un poquitico más, regula por aquí, por los dos tornillos. Vuelve, le mete otro suplemento aquí abajo y le va dando vida, ahí se puede poner todo tipo de disco, toda la medida de disco que hay, porque tiene para
faceta de mi vida donde me vi sin trabajo con niños pequeños y entonces empecé a meditar en qué yo podía hacer para explotar este lugar donde yo vivía. Todas las cosas hay que repasarlas porque nada, es eterno, sabemos todo. Pero no sé, en el caso de la máquina de hacer los haraganes, son bastante duraderos. Pueden durar 10 años, pueden durar. Eso mismo que tú estás viendo ahí, ese motor lleva 10 años el eléctrico. 10 años ahí, dando vueltas. Las bombas sí tienen un corto periodo de tiempo, es decir, duran menos, pero también pueden durar bastantes años. Lo que más se rompe así en estas cosas son, no sé, los retenes, que son los que van dentro de los cilindros, los gatos, nosotros llamamos gatos hidráulicos. Con los otros, como que cosas se pueden romper, son cosas que no paran, y criolla hecha prácticamente ahí a mano. Aquí las cosas que son de fábrica son los motores, las bombas, los gatos, porque eso son cosas de fábrica. Pero muchas cosas, la mayoría o casi todo, lo demás, es hecho en un torno, en una fresa, en un recortador. Es decir, tú llevas, por ejemplo, coges el hierro de materias primas, se lo llevas al que trabaje, en este caso yo escribí eso, pero no tengo el taller para eso. Se lo llevo con un taller de tornería, entonces yo me lo trabajo. Y me hacen lo que yo quiero mediante un plano que yo le digo. Pues mira, yo quiero esto. Aquí han habido cosas que no lo hemos encontrado en el basurero, Y entonces, ¿qué hace él? Las prepara, entonces le seguimos dando tiempo de explotación. Lo que botan otros, lo recogemos nosotros. Con respecto a lo que me dijiste de cosas que se rompen, se nos cuidaron, ¿verdad? Importante, las mangueras, ¿cómo se rompen? Hay gente que lo cambian por tuberías que son ya duraderas, casi que tenis, tuberías. Por nosotros tenemos muchas cosas con mangueras que se rompen. Bueno, la punta de las mangueras traen de fábrica un casquillo que es el que tú metes la toma, es decir, está la manguera, en su principio cuando la hacen de cuadra, ya es la manguera con un casquillo que le introduce y después le meten la toma dentro de la manguera y una prensa lo agarra de fábrica. Y ahí ellos tienen una cosa criollita que hace la misma función más o menos, ¿ves? Y resuelve la manguera. No queda tan listo con tanta presencia que la de fábrica, sí. Pero resuelve el problema. Si no fuera por esa gente, por favor.